Esta mujer, quien fuera arrollada por un tractocamión a mediados de este año, además de los dolores que le producen las lesiones del accidente, padece por la falta de atención médica oportuna. Y supuestamente una mula, porque la verdad, donde mismo fue el totazo, la parte atrás de la moto, y nosotros caímos y ahí nos dejaron botados. A ver, cuando al siguiente a mí me trasladaron allá, fue directamente de la clínica Reina Lucía, por el SOAT de la moto. A mí me mandaron unos exámenes para nuevamente cirugía, pero no me prestan ningún servicio ni me trasladan a ninguno tampoco. Usuaria de la EPS Salud Vida, entidad en la mira de la Supersalud para su liquidación, no encuentra en ella la atención que demanda. Mucho dolor, yo no duermo tranquilo. ¿Y qué tiene en la pierna que se le nota ahí? Un hematoma de sangre. Y es para cirugía, yo le digo, no duermo tranquila, no paso tranquila. Sus familiares, al igual que ella, padecen este calvario al que lo somete el sistema de salud en Colombia. A veces siempre que no hay sistemas, que no hay sistemas, que no hay sistemas, y es imposible que desde julio hasta esta parte no haya sistema, ¿sí? Las entidades de salud quieren que uno sea como un mendigo, que le esté a expensas de ello, y como si la salud fuera no un derecho, sino una prioridad, un privilegio de las personas. Se espera que con esta denuncia las autoridades competentes asuman su responsabilidad frente a este caso.